gracias por la visita de tu prestigioso canal, en la cual pues están invitados también el pueblo de Yurimaguas para degustar también la comida típica que acá está, nuestra pangueada, como también de las bebidas, que no ha de faltar nuestra chicha, nuestro masato, que acá estamos degustando con todos los moradores y algunos visitantes que vienen a visitar acá el asentamiento Más Miraflores. Sí, Javier, lo que se está viendo es que hay acogida de la población, los vecinos están viniendo, están disfrutando de las bebidas típicas. ¿Qué actividades más tenían programadas para el día de hoy? Sí, tenemos también lo que hoy día, una tarde deportiva con todos los moradores, asentamientos humanos. También están invitados algunos compañeros de las asociaciones de mototaxistas, como también algunos amigos que también están visitando, una gincana también que va a haber en el transcurso de este momento. Ya vamos a realizar unas actividades más para ver, para desarrollar. Sí, hay deporte también. Hay deporte también, que se busca también. Inclusive también han visitado también los amigos de salud para hacer una campaña médica gratuita, en la cual también todos los moradores del asentamiento humano han visto acá el trabajo que se viene coordinando con todos los vecinos de acá del asentamiento humano. Sí, Javier, ¿cuántos moradores tiene el asentamiento humano? En total son 85 moradores que están acá en asentamiento humano Miraflores. Inclusive también están acá. Eso es viviendas, 85 vecinos inscritos, pero población son más. Son más, claro, son más. ¿Cuánta población familiares, tiene, familiares, ¿no? Entre familiares ya y vecinos, viene ya más de 2000, viene resultando ya los moradores ya dentro acá, porque en familia viene ya diferente, ¿no? ¿Dos sumiches se han sembrado el día de hoy? Sí, dos sumiches ya están repletidos con los regalos, e inclusive también una orquesta en la tarde, en el partido de las 8. ¿Qué orquesta va a estar por acá? Para que venga a bailar. El Brujo de Yurimaguas, que va a tocar el día de hoy. Inclusive también está participando también en esta actividad de la orquesta, en la cual también nos viene brindando también con su equipo de sonido, con la orquesta muy importante, que es el Brujo de Yurimaguas, que la cual está colaborando también. Al parecer los que van a embrujar son las reinas, que el día de hoy van a ser coronadas. Sí, justamente acá tenemos tres lindas chicas en la cual son representantes de la belleza del asentamiento Mando Miraflores. Ahí vamos a conversar con ellas. Vamos a conversar. ¿Qué tal, señorita? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Maikela Pérez Naco. Tengo 16 años y estoy representando al asentamiento humano como señorita turismo. Señorita turismo. Muy bien. Qué bueno. A ver por acá con quién estamos. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Kelly Morellani Caballero. Tengo 15 años. Estoy representando como señorita Miraflores. Y déjame decir que para mí es un orgullo realmente estar representando, ¿no? Y pues quisiera también invitar a la población yurimaguina que venga a disfrutar de nuestras bebidas, de nuestra comida y sobre todo de todo lo preparado que tenemos para ellos. Entonces, bueno, primera vez que está asumiendo este sí, tipo de reinas. Sí, primera vez, sí, muy contenta. Muy bien, a ver por acá otra señorita. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Jean Elizabeth. Bueno, estoy representando como al asentamiento Mano Miraflores como señorita simpatía. Y la verdad es que invito al pueblo yurimaguino y a todos los televidentes que nos están viendo que vengan y aprecien del aniversario que está celebrando el asentamiento humano. Mira, está aportando el vicepresidente, les está cumpliendo en todo. Ah, claro, claro. Él tiene que aportar siempre. Gracias. Muy bien. Ya está el popular Quintín, lo conocen por acá, lo conocen a Quintín, los vecinos más que todo. De Javier casi no lo conocen. Javier, bueno, son 13 años ya de creación. Sí, ya son 13 años que estamos cumpliendo el día de hoy el asentamiento humano, amigo, con todos los vecinos acá degustando de una rica pangueada que ahorita vamos allá a repartir, y también con las bebidas típicas. Acá los vecinos están contentos que se está desarrollando esta actividad, el aniversario. Hay harto masato y chicha. Hay harto masato, hay bastante chicha para degustar, mi amigo Diego, en la cual están invitados nuestros amigos de otros asentamientos humanos, también el pueblo de Yurimaguas. Vengan a visitar, que se van a estar contentos. Acá la vamos a recibir con los brazos abiertos. Aquí nosotros esperamos con los brazos abiertos, que vengan a tomar, y así con amor les esperamos nosotros también.